Micrófono. Gracias. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la sesión de la tarde sobre revistas científicas, en la que vamos a tener el honor de oír a la doctora Ana María Cheto y a Eduardo Aguado, perdón, somos amigos hace mucho tiempo, se me fue. Bueno, en primer lugar le vamos a dar la sesión, la palabra a la doctora Ana María Cheto. Voy a hacer alguna brevísima reseña de su currículum. La doctora Ana María Cheto tiene grados de maestría en biofísica de la Universidad de Harvard y en física del UNAM, donde también hizo su doctorado en física. Es investigadora del Instituto de Física del UNAM y profesora de la Facultad de Ciencias de la misma universidad, donde también ha sido directora. Sus especialidades son la mecánica cuántica, la electrodinámica estocástica y la biofísica de la luz. Es autora de decenas de artículos de investigación y muchos libros. En 2002 se convirtió en la primera mexicana que ocupó el cargo de directora general adjunta del Organismo Internacional de Energía Atómica, con sede en Viena, y en la primera latinoamericana que es nombrada secretaria general del Consejo Internacional para la Ciencia. En 2006 recibió el premio Sor Juana Inés de la Cruz, distinción de la UNAM, a las mujeres más importantes en el área de la educación. También es responsable de muchos de los programas de información científica de América Latina y muchos de los programas de promoción y participación de las mujeres en la ciencia. Sin más preludio, le damos la palabra a la doctora Cheto. Muchas gracias, doctor Millán. Saludo al público desde la distancia, agradeciendo en primer lugar la invitación que me han hecho para participar en este coloquio, para celebrar el 16 aniversario de la revista. Y mis disculpas por no estar con ustedes, porque me dio un dolor de oído muy fuerte que me imposibilitaba realmente desplazarme. Y ahora, bueno, más o menos, sobre todo con la noticia de que nos podemos conectar, eso hace más pasable los dolores. Dado que este título no lo escogí yo, pero me parece que refleja la intención de los organizadores del coloquio, me he tratado de ajustar a él. Y de platicarles entonces en términos más amplios, más globales, acerca de las revistas científicas en América Latina, y un poco con la idea de tratar de ver hacia dónde vamos, pero para ello recordar de dónde venimos, porque me parece importante con todo lo que está pasando que adquiramos un poco de perspectiva sobre todo los acontecimientos recientes, digamos, de las últimas 2 décadas, década y media, para entender mejor dónde estamos ahora y cuáles son las tendencias, los retos y hasta dónde se puede uno hacer una idea hacia dónde vamos también. Entonces, he estructurado la plática de manera muy sencilla en estas 3 partes. Primero hablaré dando algunas cifras sobre la evolución reciente de las revistas en América Latina, para después hablar un poco de sus características en términos generales normalmente, y con ello entonces abordar el tema de los retos y las perspectivas. ¿Se me oye bien? ¿Se oye bien? Sí, doctora, lo oímos muy bien. Bueno, muy bien, porque si no, a lo mejor estaba yo hablando sin que me escucharan, eso me hubiera preocupado. Podemos empezar mostrando esta gráfica que, pues, a mí me parece muy impresionante. No sé si ustedes han visto datos similares últimamente, pero es impresionante ver cómo va creciendo, creciendo, creciendo y subiendo la curva del número de revistas que se crean en nuestra región. Aquí, no, y normalmente en esta plática, cuando hablo de nuestra región y doy datos,
Me voy a referir a Iberoamérica, o sea que estos datos incluyen España y Portugal. Y eso es importante porque España es un país muy fuerte en producción de revistas científicas. Pero en fin, empezamos en 1910 con unas cuantas, un puñado de revistas, y iba aumentando lentamente el número. Estas cifras son por décadas, ¿verdad? 1910, 20, etcétera. Y después ven ustedes cómo por ahí del 1970, 80, empezó a adquirir una pendiente mayor la curva y sigue en aumento, salvo esta última década que ya la pendiente bajó un poquito. O sea, no es exactamente lo que se llama un crecimiento exponencial, pero sí lo fue durante una temporada y sigue siendo un crecimiento muy pronunciado. También llama la atención el hecho de que se están creando nuevas revistas impresas, aún en la actualidad. Vean ustedes, por ejemplo, entre el año 2000 y el año 2010, cómo se siguen creando un buen número de revistas científicas en los países de América Latina y España y Portugal, al mismo tiempo de que ya también se están creando un número considerable de revistas electrónicas. Entonces, a mí me parece que son muy, muy impresionantes estas cifras. Además, es de hacer notar que ustedes ven que la fuente de estas cifras es el sistema de información Latindex. Y lo que pasa es que si bien Latindex empezó a reunir información a partir de 1997 solamente, y empezó con cosa de 2.400 títulos, el directorio de Latindex, que es de donde saqué estas cifras, registra revistas cuya fecha de creación se remonta a años anteriores. Por ejemplo, se tienen, eso es muy interesante, 61 revistas aún vigentes con años de inicio en el siglo XIX. Y todavía han sobrevivido estas revistas, 61 de ellas. La más antigua corresponde a una revista portuguesa que se llama Efemérides Astronómicas. Después, en el siglo XIX, se crearon algunas que todavía subsisten. Está la Gaceta Médica de México, que se inició en 1864. Esta línea, estas líneas ascendientes muestran que la creación de nuevos títulos en nuestra región sigue una tendencia muy similar a la que sigue en el resto del mundo. Si uno toma los datos del directorio Ulrich, que también es un directorio de amplia cobertura, llega uno a gráficas muy similares en cuanto a la forma, o sea que no se está quedando atrás nuestra región. Ahora, si uno ve ya desglosado por país, ¿cuáles son los países que están contribuyendo realmente a esta creación de revistas? Las revistas vigentes por país y por región, como ustedes pueden ver de la gráfica, acusan una distribución bastante dispareja. Brasil es por mucho el país que más revistas produce, ¿verdad? Y siguen creando muchas cada año. Tiene casi 5.000 revistas de corte científico o académico, no comercial. Y seguido por España, que tiene más de 3.000, ¿verdad? Y por Argentina con 1.800 y México con 1.682. Registradas, a lo mejor hay más, pero estas son cifras claramente representativas. Ahora, estas son las cifras del directorio, que es de cobertura muy amplia, como decía. Y las barras más claritas, en azul claro, son las que están registradas en el catálogo, o sea, las que cumplen una cierta cantidad de características de calidad editorial. Y allí es de hacer notar que hay unos países que publican muchas revistas, pero pocas con calidad editorial. Por ejemplo, tenemos los otros países de América del Sur que publican casi tantas como España, ¿verdad? 3.155, según la barra, la antepenúltima barra, pero en general son de menor calidad que las revistas españolas, menor calidad editorial. Lo cual no es de sorprender porque estas revistas provienen de países que son de menor desarrollo y tienen menos posibilidades de publicar material de calidad, además de que tienen también una infraestructura más débil, más raquítica para la producción de las revistas mismas. Ahora me gustaría mostrar también una gráfica
que nos muestra las revistas vigentes según la naturaleza. Y me gusta enfatizar este punto porque uno piensa cuando habla de revistas científicas, normalmente uno piensa en las revistas de investigación, pero eso no lo es todo. Es muy importante que en cada país se produzcan también revistas técnicas y profesionales, revistas que puedan consultar los técnicos, los profesionistas, los médicos, los ingenieros, los maestros, ¿verdad? Los docentes. Las revistas técnicas y profesionales son las que cubren, digamos, o deberían cubrir esas necesidades. Existe también un número menor de revistas de divulgación que también cumplen una función muy importante. Y hay otras que no se definen, que no queda claro si son de investigación o técnicas o de divulgación. Esas todavía no han sido asignadas. Entonces, en los últimos años, sobre todo en los países de la región, se ha puesto mucho énfasis en las revistas de investigación, se han creado padrones para ellas, se ha buscado mejorar su calidad, se ha buscado introducirlas en los índices y servicios de indexación internacionales, etcétera, pero se le ha prestado mucho menos atención a las revistas de divulgación y profesionales. Apenas recientemente, el año pasado, el CONACYT por primera vez lanzó una convocatoria para crear el padrón de revistas de divulgación, y lo cual fue un gran paso adelante, aunque la convocatoria todavía parecía que estaba más orientada a calificar revistas de investigación, pero con el tiempo se va aprendiendo a establecer la diferencia y a valorar y apreciar la diferencia entre una revista de investigación o una de divulgación, porque sí, son de naturaleza diferente y están normalmente dirigidas a públicos y necesidades diferentes. Aquí tenemos unas gráficas que también me parecen muy interesantes, sobre todo en el contexto del coloquio de ustedes, que muestran la distribución de número de títulos en la región por área del conocimiento. Entonces, ven ustedes que hay una distribución muy dispareja, tanto en el directorio como en el catálogo. Hay una gran cantidad de ciencias sociales, que es obviamente la parte dominante, ¿verdad? Dominan por mucho, seguidas de las ciencias médicas, que también tienen una tradición fuerte en la región, y apenas después las artes humanidades, las ciencias naturales y exactas, las ciencias de la ingeniería, las agrícolas y las llamadas multidisciplinarias. Esto es interesante porque esta distribución desigual es bastante diferente de la que se refleja por la presencia de nuestras revistas en los servicios de indexación, sobre todo en los más fuertes como el Web of Science, en donde las revistas de ciencias sociales de la región representan solamente el 18% del total de los títulos latinoamericanos incluidos en el Web of Science. O sea, a pesar de que son la gran mayoría de nuestras revistas en esta área, solamente el 18% de nuestras revistas en el ISI, registradas en el ISI, Web of Science, pertenecen a estas áreas. O sea, que son por mucho las revistas que menos cumplen con las características que las hacen, digamos, candidatas para estos servicios de indexación. Este es un punto a considerar, a tomar muy en cuenta, sobre todo por los editores de las revistas de ciencias sociales. Ahora, en esta ilustración, ustedes pueden ver una tendencia muy interesante que se ha dado a partir sobre todo del 2002, sobre todo del año 2000, a partir del 2000. Vean ustedes que ya en el año 2000 se creaban revistas en línea, como lo muestra la gráfica en color rojo, ¿verdad? En el año 2000 se crearon 229. En el año 2001 se crearon otras 231 y así cada uno de los años, con un poco todavía de altibajos, se fueron creando más y actualmente se crean más de 300 revistas en línea por año.
A diferencia de las revistas impresas, de las revistas en papel, que todavía se creaban o se registraban nuevas revistas en una cantidad considerable en el año 2000, que llegó hasta 660 en un año, ¿verdad? Y ahora la producción de nuevas revistas ha bajado, en papel ha bajado a 194. O sea, hay una tendencia muy clara en la región a irse por el formato electrónico, por el sustento electrónico. Esto nos plantea varias preguntas, ¿no? Porque uno al ver que se están creando tantas del orden de 500 revistas, títulos al año entre revistas en línea y revistas en papel, se pregunta uno cuántas de ellas tendrán una larga vida, cuántas durarán, digamos, más de un siglo, ¿no? Es difícil imaginarse que esta producción continúe y que se mantengan todas estas nuevas revistas. ¿Qué es lo que motivó su creación en primer lugar, ¿no? ¿Cuántas alcanzarán una audiencia más allá de su ámbito limitado? ¿Tendrán realmente un uso? ¿Será a nivel nacional? ¿Será a nivel internacional? ¿Qué es lo que se está buscando ahora? ¿Hay suficientes lectoras para tantas revistas? Y los lectores, y esta es una pregunta que no tiene una respuesta fácil, porque tal parece que cuando menos en el ámbito de la investigación es más lo que se escribe, lo que se publica, lo que se produce, que lo que se lee. Entonces, es legítima la pregunta de si habrá suficientes lectores para todas estas nuevas revistas que se están creando, además de las ya existentes. Podría uno preguntarse también si la creación de estas nuevas revistas fortalecen la producción científica nacional, o sea, si realmente están apoyando nuestra producción científica. Se requiere naturalmente más análisis para responder a estas preguntas, pero yo creo que es bueno dejarlas en el aire y que pensemos en que sí son motivo de reflexión. Y sobre todo los editores o las instituciones que están pensando en crear una nueva revista o que están batallando para mantenerla, es bueno que tengan respuestas claras lo más posible a estas preguntas. La publicación en línea y en acceso abierto claramente marca una tendencia ahora a la publicación de revistas académicas en Iberoamérica. Y ese matrimonio de publicar en línea y en acceso abierto no solamente se pone en evidencia en los países que más revistas publican, como los que he mencionado anteriormente, Brasil, España, Argentina, México, Chile, sino que también algunos esfuerzos en particular parecen indicar que en las otras regiones de nuestro continente se avanza en este sentido. Por ejemplo, en América Central es muy interesante lo que está pasando. En países que normalmente han tenido poca posibilidad y pocos recursos para producir revistas, ahora en la publicación en línea y en la publicación electrónica ven una opción, una oportunidad de resolver este problema de falta de recursos. Y con ello también, para aumentar el acceso, se han creado portales universitarios, ¿verdad? También en los países centroamericanos, de revistas como el Latin America Journals Online, etcétera, que están disponibles en línea y que realmente ponen al acceso de todo el mundo la información que contienen. Pasando a la siguiente, aquí ven ustedes que tanto para las revistas impresas como para las revistas en línea, las impresas son las que están aquí marcadas en color de rosa y las revistas en línea son las barras azules. Estas son las características de calidad editorial, de acuerdo con la calificación que han recibido todas las revistas del sistema para ingresar al catálogo Latindex. Y ustedes pueden ver que se cumplen relativamente las características de presentación, pero donde fallan más nuestras revistas, y esto está generalizado, hay muchos estudios que confirman
es esto mismo, es en cuestión de gestión y política editorial y en cuestión de contenidos. Ahí es donde están más débiles, más pobres nuestras revistas. No es una novedad esto, pero es importante tomarlo en cuenta porque el bajo cumplimiento de estas características refleja una realidad que va incluso más allá del control de los propios editores. Es un problema de falta de la infraestructura adecuada, de recursos, falta de profesionalización de la labor editorial, ¿verdad? Y falta de contenidos adecuados para que las revistas sean de calidad en cuanto a contenidos y publiquen material relevante y útil. También con las revistas en línea en particular se nota un problema que aquí en estas gráficas no se observa, pero si uno las consulta y seguramente a ustedes les ha pasado eso, realmente no se trata rigurosamente hablando de revistas electrónicas, sino muchas veces son emulaciones de las revistas en papel o de plano copias en PDF y no están aprovechando todas las características inherentes a la publicación electrónica que puede tener una revista gracias a las herramientas de la informática, tales como el uso de las metaetiquetas o los servicios agregados o los buscadores, etcétera. O sea, ahí las revistas en línea todavía tienen mucho que aprender, mucho que desarrollar para que se conviertan realmente en revistas electrónicas en todo el sentido de la palabra. Paso ahora a la cuestión que está, pues, ¿qué diré? Está tan de moda, que es la cuestión del acceso abierto, ¿verdad? Aquí me gustaría hablar en términos más amplios acerca del acceso a las publicaciones. Aunque Latindex todavía no incluye una clasificación propia para las revistas de acceso abierto, ¿verdad? Estamos en esas, estamos etiquetando las revistas según si hay acceso abierto o no. Es bien sabido que la gran mayoría de nuestras revistas sí están en acceso abierto y los pocos análisis que se han hecho arrojan porcentajes muy elevados, del orden de 95% del total de nuestros títulos que están disponibles en acceso abierto y gratuito. Y hay que pensar entonces, ¿qué significa acceso abierto para nosotros? Lo que se llama propiamente el movimiento de acceso abierto con A mayúscula, ¿no? El movimiento propiamente de acceso abierto a la información no surgió en nuestros países, surgió en los países desarrollados y surgió como una respuesta al crecimiento desmedido o al aumento desmedido de los precios de las suscripciones a las publicaciones periódicas internacionales, con el consecuente aumento en la dificultad para acceder al conocimiento científico. En nuestros países, realmente el acceso abierto ha sido tradición y lo ha sido debido a la falta de una industria editorial privada dedicada a las revistas y hacer negocio con ellas, así como también debo decir al papel positivo que han jugado las universidades y las instituciones que son en su gran mayoría las editoras de nuestras revistas y donde cada vez más además se está incentivando la publicación en línea de acceso libre. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que en Europa y en Estados Unidos, en general, en los países desarrollados, ha habido un acceso muy importante, o sea, prácticamente toda la producción científica de estos países está accesible, ¿verdad? Pero no en acceso abierto, o sea, que hay que pagar, ¿verdad? Esto, afortunadamente, está cambiando gracias a los movimientos que están cobrando mucha fuerza y que están haciendo entonces que este acceso esté más abierto ahora que antes. En cambio, en América Latina ha habido poco acceso porque la gran mayoría de nuestra producción, de nuestra creación científica, literaria, etcétera,
no ha estado accesible. No lo estaba en la época del papel, y incluso se hablaba de la literatura gris. Se decía que la mayoría de nuestra producción, pues cuando mucho, iba a dar a revistas que se quedaban en las bibliotecas o ni siquiera a revistas. Entonces, siempre hemos tenido ese problema que antes se llamaba de literatura gris. Ahora se habla de falta de visibilidad, se ha buscado una terminología quizá políticamente más correcta, pero en esencia se trata de lo mismo, es el equivalente de la literatura gris en línea. O sea, ha habido un problema de falta de un acceso real, pero lo que sí es cierto es que siempre ha sido abierto, porque son muy pocas las revistas comerciales que se editan en nuestra región en el ámbito científico y académico. Entonces, allí el reto está precisamente en hacer aumentar el acceso, ¿verdad? Y en esas andamos, yo creo que ha habido esfuerzos muy importantes y justamente, pues, ustedes los que están ahora participando en este coloquio, yo creo que son conscientes de una buena parte de estos esfuerzos. También hay otro tema, digamos, recurrente y que se puso de moda hace algún tiempo y continúa siendo un tema muy importante, es el de la calidad de las publicaciones. Independientemente del acceso a ellas y si es libre o no, yo lo planteo como una cosa aparte. O sea, y allí nuestras publicaciones, como ya apunté brevemente, hace unos minutos, nuestras publicaciones tienen un problema de contenidos, no solamente de no poder asegurar una alta calidad de los contenidos, sino también de falta de contenidos en general. O sea, nuestros autores muchas veces prefieren mandar sus mejores publicaciones, sus mejores productos, ¿verdad? A revistas del extranjero, porque esas les cuentan más que a nuestras propias revistas, les dan la espalda a nuestras revistas y eso significa que nosotros, los editores de nuestras revistas, enfrentan un problema de contenidos. Ha habido ciertamente en los últimos años, en los últimos 15, 20 años, avances espectaculares en dos frentes. Uno de ellos son los sistemas de información y el otro son las hemerotecas en línea con valor agregado. Estas contribuyen esencialmente a aumentar el acceso, ¿verdad? Con lo cual esperamos que América Latina se vaya acercando en términos de acceso abierto, de acceso abierto a los países más desarrollados, aclarando, sin embargo, que nuestro problema no es con la apertura, sino con el acceso mismo. Sin embargo, a pesar de que estos esfuerzos que han hecho que aumente la cantidad de revistas, y que sigan aumentando, que se creen sistemas de información, que se construyan hemerotecas en línea cada vez con mayores servicios en cuanto a variedad, en cuanto a calidad, en cuanto a número. Esto, si bien ha significado una transformación radical del panorama de nuestras revistas, porque ahora sabemos lo que se publica y podemos consultar una buena parte de ello, seguimos enfrentando varios retos. Y uno de ellos, al que yo creo que no se le está prestando suficiente atención, es precisamente este problema de los contenidos, de su calidad y de la dificultad a veces para recibir artículos que sean de alta calidad y relevantes. Hay mucho conocimiento que se está creando en nuestros países que todavía no está accesible porque nuestros autores
o las instituciones que son responsables de la creación de este conocimiento no lo están poniendo en línea o no lo están publicando de una manera que los haga accesibles a todo el público. Sigue habiendo este problema y pienso que mientras no se valore la producción que se publica en nuestro país y en las evaluaciones no se le tome en cuenta por su valor intrínseco, no vamos a poder resolver este problema y vamos a continuar batallando con él. Este es lo que en el pasado se llamaba el círculo vicioso, ¿verdad? De las revistas que no son atendidas por nuestros autores, nuestros lectores y nuestros evaluadores, y que por ello son más débiles y de menor calidad que las revistas extranjeras, y por ser más débiles, por lo tanto, tampoco no son atendidas. Entonces, para romper ese círculo de vicioso es necesario crear una mayor conciencia de la necesidad de contar con nuestros propios medios de producción y de valorarlos y de que, sobre todo, se les tome en cuenta en las evaluaciones. Otro problema que enfrenta nuestras publicaciones y que está naturalmente estrechamente ligado al anterior es el de el bajo impacto de ellas. Y aquí no estoy hablando del factor de impacto, sino del impacto en un sentido mucho más amplio. O sea, realmente a quiénes les llegan nuestras publicaciones y qué uso hacen de ellas. ¿Y cómo sabemos qué uso se está haciendo de ellas? Sabemos de unas cuantas, sobre todo porque ahora hay mecanismos para contar el número de referencias, de citaciones, ¿verdad? O para contar el número de visitas al sitio de alguna revista, pero eso nos está diciendo cuando menos que se están consultando, pero no sabemos realmente, tenemos una muy débil evaluación, muy poco análisis acerca de su verdadera relevancia y del uso que se hace del conocimiento publicado en nuestras revistas. Aquí nos faltan más estudio y más análisis. Esto, si bien probablemente ustedes ya no es la primera vez que lo escuchan, seguramente no lo es, pero curiosamente, a pesar de, como decía, de los grandes avances que ha habido del desarrollo tanto numérico como en uso de las nuevas tecnologías que mostré en las transparencias anteriores, sigue siendo un problema y no podemos quitar el dedo del renglón. Y yo creo que cualquier legislación y cualquier política que se promueva en ese terreno del acceso abierto y de la promoción de las publicaciones debe abordar también estos aspectos. ¿Cómo lograr que nuestras publicaciones realmente contengan materiales de calidad, que sean relevantes, que se empleen, que se usen, que se sostengan y que sean, digamos, empleadas por nuestros propios lectores, ¿no? Y también por nuestros propios autores? Es común oír, inclusive, digamos, sobre todo entre los pares que cuando reciben un artículo, por ejemplo, para arbitrar de una revista producida en nuestro país, lo dejan descansando en el escritorio, mientras que cuando los mismos árbitros reciben un artículo, un manuscrito de una revista del extranjero para arbitrar, lo atienden con mucho mayor celeridad, ¿no? Y así como se ve un comportamiento diferencial, inclusive podría decirse discriminatorio, de los colegas como árbitros, lo hay también como autores y lo hay también como lectores y lo hay también a la hora de citar nuestros trabajos. Se citan más los trabajos publicados en las revistas extranjeras que los publicados en las revistas nacionales.
Entonces, este es el tipo de aspectos que también deberían tomarse en cuenta cuando se delinean, se establezcan políticas, inclusive ahora que se están promoviendo una legislación que yo creo que es muy oportuno, es muy importante, pero que no debe quedarse simplemente en la cuestión meramente cuantitativa y de dar acceso, sino que también hay que ir a los problemas de más de fondo y que tienen que ver con la calidad y con la relevancia. Quisiera, por último, porque quiero dar también algo de espacio para las preguntas, hablar acerca de las tendencias y las perspectivas. Y a esto, en esto me voy a referir solamente a unos aspectos, dejando otros para que los toque Eduardo Aguado, que yo sé que me va a seguir, que va a hablar después de mi conferencia. En cuanto al acceso abierto, el movimiento a nivel mundial ciertamente ha tomado mucha fuerza, al grado de que varios de los países más fuertes en producción científica han emitido legislaciones y normatividad que le dan al acceso abierto carácter de obligatoriedad a diferentes niveles, según los países, según las instituciones. Es un movimiento que yo creo que es muy, muy bien recibido por el medio académico. Si bien en nuestros países el problema, como decía yo anteriormente, no era de si es abierto o no, sino más bien de que no había acceso, es claro que nosotros también tenemos que apoyar este movimiento y estas tendencias y procurar no quedar fuera de un movimiento que se está cobrando una importancia y una fuerza a nivel global. Este tema se lo voy a dejar a Eduardo Aguado porque yo sé que lo va a tocar y seguramente va a ser muy interesante lo que él dirá acerca, sobre todo, de iniciativas de legislación. Otro tema importante que marca tendencias y que nos está mostrando hacia dónde van las cosas es el de la creación y construcción de sistemas de información. El cambio que está habiendo en el universo, en el ámbito de los proveedores de información, que incluso está afectando de manera importante a los proveedores comerciales, ¿verdad? Porque ellos se dan cuenta frente a estos movimientos, sobre todo el movimiento de acceso abierto, que tienen que cambiar también su modelo económico, su comportamiento, que tienen que abrirse ellos también, aunque sea parcialmente. Claro que no van a perder, ¿verdad? No van a dejar de hacer su negocio, pero hay una cierta presión a la que estos proveedores de información comerciales han tenido que responder, se ven obligados, se ven orillados a ello. Y eso es bueno que el movimiento también esté logrando eso. Dentro de este tema, a mí me parece importante resaltar la creación de consorcios precisamente para hacer alianzas, para unir todos los esfuerzos. Y pues no cabe duda que, dado que la unión hace la fuerza, yo creo que la creación de consorcios es un camino a seguir y hay pasos inclusive en nuestro país que ahí van, han empezado más tarde de lo que hubiéramos querido, pero yo creo que van por el buen camino. Y aparte de los consorcios, también, bueno, vivimos en una era de las redes y me parece importante que también se piense en términos de redes, de la conformación de redes, es un fenómeno también de la actualidad y un fenómeno que probablemente en el ámbito de las revistas no ha sido suficientemente explotado o desarrollado. Al respecto, a mí me gustaría mencionar a ustedes como un ejemplo del valor que pueden tener las redes, la experiencia propia que hemos tenido nosotros con la construcción y con el funcionamiento del sistema Latindex, porque Latindex fue uno de los pioneros en su esfuerzo por dar visibilidad a las publicaciones académicas que se editan en la región hace 17 años ya, optando por una cobertura de revistas lo más exhaustiva, lo más amplia posible,
Y esto era necesario en aquella época porque había una falta casi absoluta de información en los tiempos de su creación. Es muy interesante, pero en 1996-97 ustedes podían preguntar a cualquier institución del país o de cualquier país de la región cuántas revistas publica, tiene un catálogo, tiene alguna base de datos de sus títulos y no existían. Ni siquiera las grandes universidades tenían una idea de qué revistas se estaban produciendo, cuántas y en qué estado se encontraban. Entonces, así de mal estaba la información y si no se tiene ni siquiera una información básica, mucho menos se pueden definir políticas para tratar de mejorar las cosas en ese ámbito. Entonces, había que empezar por ahí, por construir esa información. Y hoy en día, bueno, pues de 2.400 revistas de las que se tenía alguna información hace 17 años, ahora tenemos una información mucho más completa de más de 21.000 títulos, que es una cantidad impresionante. Pero lo interesante, y eso es lo que me gustaría destacar aquí, es que la forma como decidimos abordar esta tarea fue constituyéndonos en red. Y es este esquema de funcionamiento descentralizado, ¿verdad? Sencillo, participativo, sin más, sin una infraestructura propia prácticamente, trabajando en red en cada uno de los países haciendo su propio trabajo y con su responsabilidad. Claro que no resulta fácil porque hay que coordinar y porque hay vaivenes institucionales en nuestros países, siempre los hay, que inciden en los ritmos de trabajo. Pero cada uno de los socios de la red va haciendo lo que puede y entre todos se logra algo que es muy rico, muy diverso. A veces la diversidad opera un poco en nuestro contra cuando también significa diversidad de criterios, entonces ahí hay que tener cuidado. Pero es muy claro que trabajar en cooperación regional ha fortalecido el sistema y yo pienso que todavía hay muchas posibilidades para seguir trabajando en redes a diferentes niveles, entre hemerotecas, entre repositorios, etcétera, y que esa es una buena forma de trabajar, es una forma descentralizada con una coordinación, como decía yo, fácil, sencilla, pero que se puede, tiene la flexibilidad necesaria para ajustarse a estos vaivenes que siempre se dan en nuestros países. Para terminar con una nota más positiva, dado que siempre estamos hablando de retos y de lo que todavía no sabemos hacer o no hacemos bien, me gustaría mencionar una serie de dos eventos en particular recientes que creo que apuntan en la dirección correcta, además de todo este movimiento de acceso abierto. Uno de ellos es el encuentro de rectores que hubo el año pasado, en noviembre del año pasado, aquí en la Ciudad de México, organizado por el rector de la UNAM, convocado por el rector de la UNAM y por otros tres rectores de universidades sudamericanas. Este fue un encuentro de rectores que reunió a más de 60 rectores de nuestras universidades en torno al tema de los rankings internacionales y de cómo, y con una visión muy crítica acerca de cómo en estos rankings internacionales nuestras instituciones, nuestras universidades en particular y la producción de nuestras universidades está muy pobremente reflejada, por lo que normalmente nuestras universidades ocupan lugares muy bajos en los rankings. El encuentro fue interesante, no sé si algunos de ustedes hayan leído los materiales que emanaron del encuentro y en particular la declaración que fue suscrita al final de la reunión por los rectores, todos los rectores que estuvieron presentes. Pero si no lo han leído, realmente les sugiero su lectura
se pueden encontrar en la red, ¿verdad? Porque tiene algunos conceptos y algunas reflexiones que yo creo que vienen muy al caso y que nos hace ver no solamente que hay un cierto sentir, ya una cierta conciencia entre cuando menos los directivos de nuestras instituciones de educación superior sobre, por un lado, lo mal que están reflejada nuestra producción en los sistemas internacionales de información y de cómo esto repercute entonces en estos rankings que tanto les preocupan a las universidades, ¿verdad? Pero también hay una conciencia de los retos que esto significa y en particular de la necesidad urgente de que en todos nuestros países se avance tanto en poner nuestra producción científica en línea como en elaborar, desarrollar indicadores adecuados y pertinentes para medir nuestra producción y que no solamente cuenten sino que midan, o sea, no solamente numéricas sino también indicadores que nos den una idea de la calidad y de otros aspectos importantes de nuestra producción, aspectos difíciles de medir como la relevancia, como la calidad misma, pero que no por ello son menos importantes. Entonces, esta es una lectura muy recomendada, la declaración de este encuentro de rectores y como para ver cómo puede uno también desde su propio ámbito contribuir a que el desiderátum de este encuentro, a que los acuerdos que tomaron los rectores de hacia dónde ir, también puedan ser apoyados de nuestra parte. ¿Qué tipo de acciones podemos nosotros sugerir o emprender para avanzar en esta dirección que ha sido ya marcada en la declaración? Otro evento importante, más reciente, me parece que no sé si ustedes hayan oído de él, si haya sido mencionado en el curso de la mañana o puede ser que nuestro abogado lo vaya a mencionar, es uno muy reciente de hace algunos días. Se reunieron en San Francisco un grupo grande de investigadores, científicos de las áreas biológicas de la Academia de Ciencias de Estados Unidos y uno de los temas que abordaron, se trataba de un congreso científico, pero uno de los temas que abordaron fue el del uso de los indicadores de impacto y el mal uso o el abuso que se está haciendo de ellos. Y fue interesante que la profundidad y la amplitud con la que estos colegas abordaron el tema de una manera muy crítica, se ve que ya están cansados de este uso exagerado que se ha hecho de los factores de impacto de diversa índole, como el factor de impacto mismo y otros relacionados, ¿verdad? Y emitieron una declaración que firmaron ellos mismos y que han puesto en un sitio web para que lo firmen todos aquellos académicos que estén de acuerdo con su contenido. Yo tengo aquí una copia de una impresión de la declaración. Y hoy en la mañana precisamente estaba yo consultando el sitio y han llegado a más de 5,000 firmas ya en unos cuantos días y pues los invito a que ustedes lean la declaración, a lo mejor se animan a firmarla, pero sobre todo igual que con la anterior, la declaración del encuentro de rectores latinoamericanos. También en este caso lo más interesante, además de esta actitud crítica, y es una crítica realmente profunda y muy, muy bien fundamentada por parte de estos investigadores norteamericanos que podemos compartir en gran medida, ¿no? Además de esto, hay una serie de sugerencias muy claras, de pasos a tomar también. Es un documento muy propositivo, no solamente es crítico, es propositivo. Y me parece que son pasos importantes que también nosotros, claro, adaptados a nuestro contexto, que no es el mismo
el contexto en el que surgió esta declaración, pero adaptados a nuestro contexto también nosotros en buena medida los podemos tomar como una orientación válida. Por último, hablando de tendencias, me parece, y también de perspectivas, me parece importante destacar, sobre todo para aquellos a los que les gusta predecir el futuro, ¿verdad? Que no hay que menospreciar los cambios profundos en la publicación académica debidos a las nuevas tecnologías. Si uno piensa cómo estaban las cosas, digamos, a mediados de los años 90, ¿verdad? Cuando apenas se empezaba a usar el Internet y se empezaba pues a aprovechar específicamente para construir los primeros sistemas de información, las primeras hemerotecas virtuales también, con Bireme, la Biblioteca en Salud, y cómo estamos ahora, y la visión que teníamos en aquel entonces, a mediados de los 90, de dónde estaríamos el día de hoy, no teníamos, yo creo que, ni remota idea de dónde estaríamos, ¿no? O sea, es muy difícil prever realmente, dado este proceso tan acelerado que hay de innovación tecnológica. Y por lo visto no hay nada que lo detenga. Para mí sería muy arriesgado y muy difícil tratar de imaginarme, ¿verdad? Y de compartir con ustedes alguna visión de dónde van a estar nuestras revistas en función de las nuevas tecnologías para el año 2030, digamos, dentro de 17 años. No sé si alguno de ustedes, quizá ahora durante la sesión de preguntas y respuestas, tenga alguna idea que quiera compartir y no estaría mal, ¿verdad? Porque yo creo que sí es importante hacer un esfuerzo de visión, pero eso no significa poder predecir el futuro, significa imaginarse escenarios, ¿verdad? Y eso sí es válido, es legítimo hacerlo. Yo creo que es hasta necesario hacerlo porque en función de esos escenarios que nos imaginamos, también podemos pensar nosotros en cuál será nuestro papel y cómo podemos nosotros trabajar para que se realice o se acerque más la realidad del futuro a un escenario que a otro, en función de lo que nosotros quisiéramos ver que sucede en el futuro. Entonces, desarrollar una visión, incluso aprovechar una reunión como esta para, digamos, una reflexión colectiva y tratar de imaginarse entre todos hacia dónde pueden ir las cosas y cómo nosotros podemos contribuir para que vayan por el camino que nos interesa, creo que es un ejercicio muy válido, muy legítimo y ojalá y el público esté de acuerdo conmigo y también contribuya y colabore en este sentido con su participación. Yo creo que fácilmente nos equivocamos y nos quedamos cortos al tratar de imaginar qué va a pasar, pero ciertamente en el mundo de las revistas, de la publicación académica, de la publicación científica, las nuevas tecnologías han tenido ya un impacto, pero es un impacto apenas muy incipiente, muy inicial, y yo creo que los cambios más fuertes están por venir. Entonces, eso significa que también cuando estamos pensando en crear nuevas revistas o portales o plataformas o servicios de información, etcétera, debemos pensar en que deben ser lo suficientemente robustos, ¿verdad? Mirando en lo posible hacia el largo plazo, pero versátiles también para que no resulte que dentro de unos años se vuelven ya un producto obsoleto. Entonces, yo agradezco que me hayan dado la oportunidad de compartir estas, no solamente los datos, sino estas ideas, estas reflexiones, estas preocupaciones, y que tengamos oportunidad ahora de un diálogo en el tiempo que nos queda. No es mucho, pero minutitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Ana María Chetú. Vamos a pasar a la sesión de preguntas con relación a la ponencia. Si alguien quisiera realizar alguna.
Pues parece ser que no tenemos preguntas. ¿Están asustados? ¿Están asustados o están reflexionando sobre el futuro? Bueno, en virtud de que no tenemos preguntas, pues damos las gracias a la doctora. Muchas gracias, doctora. Vamos a pasarle ahora la palabra a Eduardo Aguado. Nada más voy a dar una reseña curricular breve. El doctor Aguado es doctor en Educación Superior por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos. Es maestro en Sociología por la UAM y licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM. Es fundador y director general del Sistema de Información Científica REDALIC. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son la cienciometría, bienes comunes, métricas alternativas, epistemología. En 2011 recibió la distinción doctor Caracholo Parra Olmeda, rector heroico, Universidad de los Andes, Venezuela, por la diseminación de la ciencia en Latinoamérica. Con esta breve reseña curricular, pues te damos la palabra, Eduardo. Bueno, pues muchísimas gracias. Para mí es un placer estar aquí por diferentes circunstancias. Primero compartir con un conjunto de colegas y amigos en mi casa, ¿no? Estar con el doctor Omar Martínez Legorreta, el primer director del Colegio Mexiquense. Estuve trabajando en esta institución más de 10 años y colaborando con él. Hoy encontrarme con Alejandro Vargas, ¿no? Que estuvimos trabajando precisamente también con Enio. Aquí hay un conjunto de colegas, ¿no? A los cuales me da muchísimo gusto estar. Además de ver otros amigos, ¿no? Con los que hemos participado en esta cuestión de las revistas, como el doctor Carlos de Matos, al que siempre le agradeceremos el apoyo. Y también estar con una amiga, compañera de todo este trayecto, Rosario, que entró hace muchísimos años como estudiante de servicio social al Colegio Mexiquense, se robaba las mazorcas y ahora y después la doctora exactamente la buscaba y después pues bueno, es alta, una reconocida investigadora y hoy trabajamos juntos. Eso es primero un motivo de satisfacción. El segundo es estar poder platicar después de la doctora Ana María Cheto, porque si no fuera por Ana María tal vez no estaríamos discutiendo estas cosas. Y en este punto yo no quisiera hablar de ese currículum académico que se mencionó, sino decir que precisamente Ana María, alrededor de 1978, en un congreso en Guadalajara, pues planteó el problema de la visibilidad de las revistas y de la necesidad. Y en esa, bajo esa visión, hace más de 30 años, dijo que había la necesidad de construir sistemas regionales de información. Y a partir de eso nacieron todos los proyectos que hoy existen. A partir de eso inició Latindex, que es el primer proyecto iberoamericano basado en revistas y constituido bajo una forma colaborativa y en red, articulado por la UNAM, de lo cual es fundadora Ana María. Y después de eso, evidentemente, empezaron a surgir otro tipo de proyectos, ¿no? Cielo, Redalic. Y también quisiera mencionar que cuando a algunas personas se nos ocurrió el proyecto de Redalic, del cual no voy a hablar en la conferencia, solo voy a hacer esta mención, nos acercamos directamente a Ana María, al cubículo, y le dijimos, ¿qué te parece esto? ¿Cómo ves? ¿Es posible? Y desde esa idea, ¿no?, que fuimos a comentar al cubículo, en el área de física, pues siempre ha estado de alguna manera atrás, asesorando con algunos comentarios y criticando también el proyecto, pero siempre cercano. Entonces, siempre un agradecimiento, no solamente a Ana María, sino no estaríamos aquí discutiendo, en mi opinión, estas cosas. Si en mi opinión dijéramos cuál es una pionera de todos estos procesos, sin duda mencionaríamos a Ana María y a todo su equipo, ¿no?
Y bueno, con esto paso a hablar de algo que empezó a tocar, que es el acceso abierto, y daré una pues una visión general. Yo no sé si pueda manipular el. Hay muchas Bueno, yo creo que lo primero que quisiera mencionar es que el acceso abierto es un conjunto de cosas. Y lo primero de ellos es que es un nuevo paradigma de comunicación científica. Y el nuevo paradigma se basa en que el control está en el editor y en el autor. Ese es un punto básico. Segundo, como bien decía ya, es un movimiento global, internacional, que ha sido planteado de forma absolutamente distinta a partir del norte y del sur. El norte lo conceptualizó, como iremos viendo, hacia el 2002, pero hacia 1997 pues ya existían los primeros proyectos de acceso abierto en América Latina. Y eso no es, como lo dijo también Ana María Cheto, no es reconocido. Para nosotros no era un problema de conceptualización, era una simple necesidad de hacer visible lo que estábamos produciendo. Entonces las discusiones son absolutamente diferentes en este caso y iremos viendo algunas razones en el transcurso de la plática. También es un modelo de negocio absolutamente distinto. Es decir, el modelo no descansa en el cobro al autor o al usuario final, sino tiene que derivar el gasto, porque evidentemente hay gastos, a otros sectores. Y lo que, en mi opinión, busca es articular el ciclo producción-diseminación. Ese ciclo que hoy está absolutamente roto, donde los centros de investigación de ciencia y tecnología y las evaluaciones no se preocuparon por lo que producíamos, pero nunca se preocuparon por los procesos de diseminación. Cuando vinieron las nuevas tecnologías, y entonces nos dimos cuenta que todo el proceso de diseminación no teníamos ningún control en él y que estaba apropiado precisamente por empresas comerciales. También es una propuesta filosófica que no solamente busca la equidad y la democracia, para hablar de ciertos conceptos que todos conocemos, sino plantea otra idea del conocimiento como bien común. ¿Y por qué como bien común? Porque desde esta perspectiva del bien común, se dice que los bienes comunes son aquellos que nos damos cuenta que son comunes cuando los hemos perdido. Y es precisamente el conocimiento que hoy nos vamos dando cuenta que hemos perdido el acceso a ello y que si no reconvertimos un conjunto de procesos, simple y sencillamente no podemos competir. Porque la información es básica para poder competir en el mundo de la ciencia. Ese es un elemento que a mí me parece. También hay una propuesta legal, evidentemente va en contra del copyright, dice todos los derechos reservados, y la propuesta legal es copyleft, algunos derechos reservados que son definidos por el propio autor, que también puede permitir la comercialización si el autor lo desea. Y hay licencias legales, llamadas Creative Commons, hay otras. Ahí están registradas en México y en la mayor parte de todos los países donde este movimiento puede tener todas las garantías legales para poder poner y decidir si está en abierto y ninguna institución, autor o demás podría hacer uso de él más allá de las atribuciones que ha definido el propio autor. Entonces, ese es un punto central. Por otro lado, hay un protocolo de comunicación, es decir, es una propuesta tecnológica. Hay algo que se llama interoperabilidad, que es el esperanto, en términos de lenguaje, que el acceso abierto ha construido para que todos aquellos que trabajamos en él, simple y sencillamente nos comunicamos. No tenemos ningún problema para comunicarnos y cualquier sistema de acceso abierto, lo iremos viendo,
puede ser accedido los metadatos, o es decir, cierta información desde cualquier otro repositorio del mundo, y hay miles de repositorios del mundo que están precisamente interconectados a partir de esta red, esos serían algunos elementos con los cuales me gustaría iniciar. ¿Qué planteamientos centrales o hacia dónde más o menos iré? Vamos a ver qué es, por qué lo discutimos ahora, por qué nace, en qué contexto, cuál es la diferencia entre el norte y el sur, y qué es la ruta verde y dorada. Porque a partir de la verde ruta y dorada se definirán en última instancia las políticas en este país y en esta región. Y daré una multiplicidad de ejemplos que serán visuales, más que estarlos hablando, para que todos nos demos cuenta que el acceso abierto va y que simple y sencillamente no lo conocemos, pero que es una realidad y que en nuestro país y en nuestra región no hay ninguna discusión a partir de todo lo que mostraremos. ¿Qué es? Como dice Peter Suber, uno de los principales fundadores teóricos de esto, es un movimiento que pugna por el libre acceso a los recursos digitales derivados de la producción científica o académica, sin barreras económicas o restricciones derivadas del copyright, más allá de las limitaciones tecnológicas o de conexión a la red de cada usuario. Es un proyecto que dice que debe de haber acceso libre y a la ciencia y a la cultura, y que debe de haber acceso sin costo al usuario final y que tenemos que crear otros modelos de negocio para poder hacer que la cultura y la ciencia puedan acceder todos los ciudadanos. En última instancia, al menos en nuestros países, es financiada más de tres cuartas partes por fondos públicos. Se considera el open access o acceso abierto como una reacción de la comunidad científica y de la sociedad, como diría en el caso del sur, perdón, en el caso del norte, ante los abusos de las grandes editoriales. Después daremos unos números. Y sobre todo, a la libertad intrínseca de Internet para diseminar y comunicar información. Este es un punto central. Anteriormente había un sistema de distribución de la revista impresa, de todos los canales de estas grandes editoriales que nos garantizaban que nuestras revistas podían llegar a todas las bibliotecas y con las nuevas tecnologías nos dieron la posibilidad de retomar el control. Es decir, estamos discutiendo esto porque objetivamente podemos modificar las cosas. Si no, la discusión sería absolutamente abstracta. En este caso, las nuevas tecnologías han creado las condiciones objetivas para modificar el proceso de comunicación científica, ya que puede permitir el control del autor, del editor, de la revista, de la institución, de tener el control de los procesos de diseminación de su producción científica. Y aquí tal vez nos tendríamos que preguntar qué es lo que cada uno como actores, instituciones y demás hemos hecho precisamente para tener el control de nuestro proceso de diseminación. Y aquí quisiera mencionar, así como lo platicó Ana María Cheto, el asunto de las evaluaciones, de los rankings, de esta multiplicidad de evaluaciones que nos hacen a los académicos, donde depende ya hoy lo que recibimos de la visibilidad, de las citas, del posicionamiento, del reconocimiento, de los rankings. Pues evidentemente, si no controlamos las tecnologías, evidentemente que no podremos mejorar y no tendremos. Hay múltiples investigaciones que muestran cómo las personas que han podido entender la lógica de los rankings evidentemente se posicionan. Y esto, claro, nos lleva a una política de atención. Por un lado, jugar con la lógica de los rankings y por otro lado, no sacrificar los intereses de las porque los rankings pues, no necesariamente se dirigen a evaluar claramente la calidad y también tienen un conjunto de intereses claramente comerciales. Pero queda claro que las evaluaciones de las instituciones hoy descansan en una buena parte, no en la medida en que se insertan los estudiantes en el mercado de trabajo, porque no hay información clara y transparente de esto,
sino de la manera en que publican los investigadores en la llamada ciencia de corriente principal. ¿Y cuál es esa ciencia de corriente principal? Pues es aquella que está concentrada por las grandes editoriales, Thomson Reuters y Scopus. El incremento de las, de las iniciativas de acceso abierto son infinitas, como las iremos viendo, y podemos ver un elemento a partir de las causas. Uno, el desproporcionado incremento en los precios de las revistas científicas a partir de las últimas dos décadas del siglo pasado. Y aquí vale la pena hablar de algo. En donde vivimos, en México, bueno, yo supongo que en otros países es lo mismo, centro o en el sur, porque si trabajamos en la UNAM o estudiamos en la UNAM, pues esta es una discusión que no tiene sentido. Porque en la UNAM accedemos absolutamente a todo, a partir de las máquinas que están en la UNAM. Entonces los investigadores de la UNAM, los estudiantes, nunca pueden reflexionar sobre esto porque de manera natural, al teclear cosa, tienen acceso a todo el conocimiento. Los que hemos tenido oportunidad de estar en la UNAM y estar en otras instituciones, pues nos damos cuenta de las diferencias. Y para poder competir, pues tenemos un ayudante de investigador precisamente en la UNAM y algunos amigos en Cambridge o en algún otro lugar para que nos puedan pasar la información sin que nosotros la paguemos. Pero el agua, ya no puedo decir la Universidad de Hidalgo, pues evidentemente no tiene acceso a la mayor parte de la información. Y como bien lo decía también Ana María Cheto, los consorcios empiezan a funcionar en este país, tienen apenas 1 o 2 años, qué bueno, pero anteriormente esto obedecía simple y sencillamente a la capacidad económica de cada una de las universidades para poder comprar o no comprar bases de. Y entonces la diferencia entre las facultades y las universidades no depende necesariamente del capital humano, sino depende de la capacidad de poder acceder a la información para poder. El otro punto es el control excesivo de los derechos de copyright sobre los trabajos publicados. Es decir, está en el ámbito de la producción intelectual. Se va desde 70 años en España hasta 120 en algunos países, el control para poder las regalías. Sin embargo, si estuviéramos hablando de medicina, de farmacéuticos, que sabemos que se invierten miles de millones de dólares para sacar algo, las patentes duran 15, 20 años. Y claro, siempre hay trampas. Sony, para que no pasaran a dominio público, todas las primeras grabaciones de Bob Dylan, acaba de hacer una edición en este momento de todas las primeras ediciones, de todas las primeras canciones que tenía en su ámbito. Al hacerla de una manera bastante económica, pues evidentemente amplía su derecho otros 70, 100 o 120 años sobre las regalías de estos procesos. Esto es una simple muestra. Otras cosas se olvidan y evidentemente, como allá hay algunas canciones de los Beatles que sí son del dominio público, y entonces empieza la pregunta, ¿es esto puede suceder así y podemos hacer un conjunto de trampas desde esta perspectiva o puede cambiar la relación entre la cultura y la ciencia? El otro punto son las desmedidas imposiciones de las editoriales en las políticas de acceso y distribución. Nadie sabe lo que paga la UNAM por acceder a un conjunto de bases de datos. Pero tampoco sabemos lo que paga la UAM, ni tampoco sabemos lo que paga la Universidad de Guadalajara. Los contratos siempre son por miles de revistas, de las cuales nunca sabemos cuáles se utilizan, porque no necesariamente tenemos acceso a las estadísticas, pero sí nos queda claro que si se están utilizando demasiado, sí nos paran inmediatamente el acceso. Entonces, y sobre el factor de impacto, volvemos a lo mismo, lo hablaba Ana María, el factor de impacto es un indicador
que nace precisamente para decirles a las bibliotecas qué es lo que tenían que comprar o no comprar. Y ante la aparición de miles y miles y miles de revistas, pues entonces Garfield en 1965 dice, voy a registrar lo que se cita y entonces de esa manera voy a entender qué es lo que lee y consume la comunidad científica, eso le voy a decir a las bibliotecas y de esa manera les voy a dar elementos para que esas revistas adquieran. Y ese indicador que se convirtió en un indicador de compra y de selección, pues se convirtió en el indicador de calidad hoy de la evaluación científica y de nosotros como investigadores, ¿no? Que se confunde, como siempre, el mapa con el territorio, ¿no? El otro es el uso de Internet en intercambios de información. Como sabemos, Internet rompe las mediaciones, primera vez, rompe el tiempo y el espacio, y cualquier persona puede tener acceso para desarrollar un conjunto de cosas. Y la posibilidad de reestructurar el acceso a la literatura científica mediante el uso de recursos tecnológicos. Esto hace que los actores, países, instituciones, autores, tomen conciencia de que no tenían acceso legal a su producción. Es decir, la mayor parte tal vez de los cientistas en ciencias sociales, que creo que son la mayoría de los que estamos aquí, publicamos en revistas locales o regionales que no nos exigen este contrato de cesión de derechos de los procesos patrimoniales, pero cuando publicamos en otras revistas, evidentemente no solo nos cobran, sino también nos hacen derechos, nos permiten, nos obligan a firmar contratos donde cedemos los derechos patrimoniales. ¿Y esto qué quiere decir? Que en un momento dado yo publico en un lugar y ni siquiera puedo tener acceso a información, ni puedo distribuirla a mis alumnos ni a la institución. Cosa complicada, ¿no? Esto en América Latina, en el sur, adquiere una particularidad. Porque toda la investigación, al menos tres cuartas partes, se elabora a partir de agencias gubernamentales y de cooperación internacional y con fondos. Entonces aquí viene una pregunta central. Si toda la investigación es financiada con fondos públicos, ¿por qué tenemos el derecho a privatizar? O la obligación en términos de transparencia, simple y sencillamente, o la necesidad de devolverle a la sociedad lo que en un momento dado nos permitió desarrollar. Creo que entonces los actores, los países, las instituciones y los autores, a partir de todos estos rankings, de los sistemas de evaluación, donde evidentemente ahora los recursos, estamos en un tiempo de recursos escasos, y evidentemente que queda bien en el ranking, la revista que sube al cuartil 1 o al cuartil 2, inmediatamente le lleva recursos. Y si un investigador publica en Nature, pues evidentemente tiene un reconocimiento que lo hace red de una manera inmediata, ¿no? Y una revista como Eure, que es una de las más reconocidas en la ciencia de corriente principal, pues simple y sencillamente no se puede dar abasto por todos los artículos que le llegan para poder sacar. Esto también exigiría otro tipo de discusión a la que no me voy a meter, y es el hecho de, también lo que estaba mencionando Ana María, que las revistas en el ámbito electrónico son una simple duplicación de lo que está sucediendo en el ámbito impreso. Y esto quiere decir que no se están aprovechando las nuevas tecnologías. ¿Qué quiere decir? Una revista en el ámbito impreso, pues evidentemente tendría que tener un límite de números, tendría que tener una lógica de salida trimestral, cuatrimestral. En el ámbito tecnológico podría publicarse el número, el artículo en el momento en el que se acepta. No hay un límite de artículos y la lógica puede ser absolutamente. Además de poder hablar de meta-journals, es decir, de selecciones de artículos a nivel de una comunidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es el tema y no me voy a meter. Entonces creo que los actores notamos que no podíamos acceder legalmente a nuestra producción. Anteriormente nos llegaba por suscripciones, era la misma lógica, o por intercambios. En el Colegio Mexiquense, yo no sé ahora, pero en los tiempos en el escritorio nos mandaban los TAPCONs, ¿no?
es decir, todos los las copias de los índices, simple y sencillamente, claro, éramos privilegiados, siguen siendo privilegiados, publicábamos una palomita a todos los artículos que teníamos y después teníamos todas las fotocopias de todo aquello que queríamos. Era la lógica de los tabcons o de los resúmenes y de esta manera poder acceder. El otro punto es que algunos instituciones descubrieron que podrían ser autónomos. Y es el problema de Harvard y el problema del acceso abierto nace curiosamente en Harvard. Y es Harvard, algunas facultades tienen mandatos de acceso abierto y vinculatorios donde obligan a todos sus investigadores a publicar en acceso abierto. Y cuando por alguna circunstancia académica se tiene que publicar en revistas que no son de acceso abierto, evidentemente obligan a hacer contratos o acuerdos con esas revistas, donde máximo después de los 6 meses depositan una copia de ese artículo en el repositorio de Harvard. Porque de esa manera podrá estar en acceso a los otros. O nada impide tampoco en términos legales que se ponga el borrador que uno mandó al artículo, es decir, el llamado preprint. Por otro lado, Harvard también tiene una situación importante desde la perspectiva del acceso abierto, no vamos a hablar de eso, pero es el llamado Open Courseware, que es la lógica de poner todos los materiales de un curso en línea, los programas, los contenidos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Harvard entendió que no tenía ningún problema con que le brindara esto a la sociedad y que la sociedad lo aprendiera, porque en última instancia, por lo que cobraba, era por la certificación. No importa que nosotros sepamos todo lo que enseña Harvard, cobraremos solo si tenemos el certificado. Eso creo que es evidentemente claro en una sociedad basada en estos elementos. El otro elemento es que se reflexionó que seríamos evaluados por la participación, es decir, por la producción. Y hoy todo mundo se mide, ¿no? Al Simago Journal Rank, nos vamos a Lisi, nos vamos a Redalic, nos vamos a Cielo, a todos los rankings regionales y de otro tipo. Acaba de salir el IQ, ¿no? Precisamente donde están las 300 universidades más importantes de América Latina, según X, ¿no? Siempre oímos cuando la universidad UNAM queda en el 52, en el 53 y demás. El asunto de los rankings, como bien se mencionaba, es un punto central. Y el elemento central de eso es se mide en términos de la participación de las instituciones en la llamada ciencia de corriente principal. Y en esta globalidad reconocimos que no estábamos ahí. Uno, y que los que publicaban ahí eran los biólogos y los físicos. Porque los de ciencias sociales nos dimos cuenta pues que no teníamos ninguna publicación allá y que los grandes teóricos de la ciencia de América Latina, como Pablo González Casanova o cualquier otro que ustedes quisieran nombrar, pues evidentemente no tiene ni siquiera un artículo en estas grandes revistas, porque su lógica de discusión era precisamente hacia el sur, y esto nos lleva a otra discusión. Si nosotros tenemos que publicar allá o en el ámbito de las ciencias sociales, tenemos un ámbito de discusión diferente, porque los problemas de las ciencias sociales, creo que sí, en el sur son a diferencia de la física, donde la gravedad es igual en cualquier ámbito. Y el otro es que se reconoció que la investigación era financiada con fondos públicos y la diseminación estaba en manos privadas. ¿Cuánto cuesta acceder al conocimiento? Bueno, pues la revista Acta de Bioquímica vale $20,000, 453,466 pesos. Una revista. Otra revista de sociología, 10,000. Y otra revista de historia, 17,000. Y hay revistas muchísimo más caras que estas. Nada más que estas fueron los ejemplos que se encontraron. ¿Qué hace? Cuando queremos un artículo, siempre nos llega el comentario en Twitter, en Facebook, bla, bla, se acaba de publicar esto y pues sí. Accedemos inmediatamente a Nature para acceder, nada más que nos dice, paga tus 16 euros para tenerlo, ¿no? Pues
Entonces sí es cuando mandamos el artículo a algún amigo europeo o al de la UNAM, a nuestro investigador de la UNAM, para que lo baje inmediatamente y nos abra. Y esto también nos cambia la lógica. Una cosa es la suscripción de una revista cuando los tirajes eran 1.000, 2.000, 3.000. ¿Cuántas veces creen que se baja este artículo? Y no hay ningún control, ¿no? Entonces creo que el problema también no es el hecho, no estamos discutiendo el problema de la ganancia, sino que bajo esta lógica de Internet se pueden bajar 50.000 veces las cosas y se siguen cobrando esta ganancia, que es lo que creo que muchos estamos discutiendo. ¿Cuántas veces bajamos las canciones de iTunes? Los que las quieren bajar de ahí, los que las quieren bajar de otro lado, y no han bajado los precios. Pero sí queda claro que el consumo de este bien se ha incrementado de una manera. Bueno, venía ahí lo de Nature, venía una de las grandes monopolios, Taylor y Francis. Edita más de 1.600 revistas y acceder a un artículo de estas publicaciones cuesta en promedio $42. $44. Algunos costos por institución. Harvard gasta 3.5 millones de dólares anuales en un conjunto. $3.5 millones de dólares, 45 millones de pesos mexicanos para un conjunto de revistas. Y las universidades del Reino Unido gastan 312 millones de dólares al año en suscripciones a revistas, algo así como 4 mil millones de pesos. El negocio editorial de las revistas científicas supera sin ningún problema los 10 mil millones de dólares. Sí estamos de algo. Cuando hablamos entonces de acceso abierto. Una investigación concluye que de 86 a 2004 el gasto por concepto de suscripción a revistas científicas en las bibliotecas creció en 273%. Es lo que se menciona, que entonces en el norte pues evidentemente reaccionaron ante esta situación, donde la lógica del incremento de los precios no estaba asociado en lo absoluto a la inflación y había ya impedimentos para poder continuar pagando eso. Y entonces había otro tipo de reacciones porque ya no se podía competir de la misma manera. Y en el 2002, Forbes destacó que la mayoría de ingresos por servicios electrónicos correspondían a empresas que venden datos y artículos a profesionales. El problema no solo es el acceso a la suscripción, el problema es que ellos evalúan la calidad de las revistas y ellos definen si es cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Y nosotros se nos paga o nos ponen en Conacyt 1, 2, 3 o en algún lugar, pues dependiendo de ello y las universidades, evidentemente, también. Y si no, pues veamos cualquier informe de ranking de Simago, donde la calidad de nuestras universidades depende el número de artículos que publicamos en las revistas de cuartil 1. Y curiosamente, el representante hoy de Simago, del Simago Journal Rank, pues antes fue el representante de Thomson Reuters. Pasamos a. Bueno, también aquí empezamos. En el sur nadie paga por el asunto de las revistas. Difícilmente compramos una suscripción o la compramos por solidaridad. Y en el otro ámbito nunca nos pagan cuando hacemos una evaluación a los dictaminadores, es una cosa extraña. Los editores tampoco reciben. Y el vínculo entre editores y académicos, creo que la revista del colegio puede ser una clara muestra, donde no ha habido una profesionalización de manera natural, pero no, pero
han sido académicos los que trabajan directamente. Y esto que se ve en esta revista, pues es evidentemente lo que se ve en todas, que no hay espacio, sino son los académicos los que han sido y no reciben la mayor parte de las veces. Entonces, los beneficios que recibimos pues son indirectos, ¿no? Es decir, evaluamos un artículo, nos dan una constancia, esta la metemos al SNI o a otro tipo de cosas. Claro, no voy a hacer una evaluación de una revista del propio SNI, porque no vale para el propio pero bueno, esos problemas de la evaluación. Y entonces es el reconocimiento y los estímulos. Y si los investigadores no percibimos remuneración directa y si a eso se agrega que en los países emergentes las revistas son auspiciadas por recursos públicos, la investigación se financia con fondos públicos, se reconocen los serios problemas de distribución, casi todas las revistas operan con números rojos, entonces, ¿por qué no nos planteamos otra posibilidad de visibilidad que puede hacer que lo que producimos esté a disposición de los demás? Eliminamos un conjunto de burocracias que también cuestan y ponemos esto a disposición de la sociedad. Entonces, el acceso abierto permite hacer visible la producción, impulsar que los idiomas de los países son vías legítimas de comunicación de los resultados científicos, y esta es una lógica central de todos los proyectos regionales, cielo de defender el portugués y de Redalic defender el español, como una vía absolutamente legítima de comunicación. Y el día que los idiomas no sean vías de comunicación legítima, bueno, entonces deberíamos empezar a cambiar las lógicas de comunicación en los institutos, en las universidades. Entendemos que es la lengua franca, pero también entendemos que las grandes monopolios y las grandes editoriales cada vez van entendiendo que los chinos y y América Latina y la India son países que también compran cosas y evidentemente vean ustedes las tasas de crecimiento de revistas en estos idiomas. Entonces, todo es una construcción social. Eso no quiere decir que vayamos a tener un peso importante en esto, pero empezamos a participar y eso también es importante. El acceso abierto ha puesto a disposición del sur un conocimiento que sin él la simetría habría sido. Es decir, imaginémonos hoy, sin Cielo y Redalic, que ofertan 1.300 revistas distintas y que ofertan más de 700.000 artículos de manera conjunta. Además de otros sistemas, no quiero decir lo único, pero en ellos creo que son los sistemas que están concentrados. Perdón, pues, las personas de mi generación, pues ya siempre accedíamos al Colegio de México o a la UNAM. La revista y fotocopiarla cuando bien nos iba, porque no se les había prestado. La posibilidad de acceder a ese conocimiento no había. Y hoy tenemos las principales revistas certificadas a disposición de nosotros. Esto nos llevaría a otro punto de discusión, que no es un asunto que vaya a tocar, si en realidad esto, como decía Ana María, nos ha permitido construir redes, nos ha permitido construir consensos, ha permitido afinar nichos en el ámbito de las ciencias sociales, o simple y sencillamente ha permitido la lógica de o publicas o pereces, porque si no en el medio no podemos subsistir. Y bueno, hemos hecho visible lo invisible y el acceso ha obligado a las empresas comerciales a mantener otro tipo de cosas. ¿Qué sucede con el problema del copyright? Bueno, pues el copyright protege los trabajos originales de un actor, pero al ceder los derechos patrimoniales a un editor, quedamos impedidos de distribuir, copiar o difundir dicho trabajo. Y este es un problema. Ennio tiene su pluma, espero que sea una Montblanc, yo se la quito, él ya no tiene su pluma. Pero en el ámbito electrónico, él tiene su revista electrónica y yo accedo a él sigue teniendo la información. Este es el punto que Aaron Swartz, el investigador de Harvard, suicidado hace unos meses, bajó 4.5 millones de artículos de Gisto
precisamente para que el gobierno de Estados Unidos discutiera la necesidad de plantear otra lógica de propiedad intelectual en el ámbito de Internet. Porque para empezar, cuando yo bajo un artículo o un video, hago una cookie, que ya de entrada estoy haciendo una copia ilegal en el ámbito, bajo un análisis ortodoxo del copyright. Entonces, en el ámbito de Internet, necesitamos otra discusión sobre el asunto de la propiedad intelectual. Y esto, pues como se ve a partir de las pipas, sopa y demás, pues no es un asunto que estén interesados los grandes consorcios. La consolidación del acceso abierto. Hay dos vías. Por aquí vamos. La llamada ruta y la llamada ruta verde y la llamada ruta dorada, estos no solamente son asuntos conceptuales, sino simple y sencillamente son definiciones de política de la UNESCO, como veremos al final, y de todos los movimientos de acceso abierto. La ruta verde habla de creación de repositorios institucionales, es decir, de ese cajón la tenga o tiene, no tengo la menor idea, el Colegio Mexiquense o la UNAM o todas las instituciones para depositar todas las obras de los investigadores. Un repositorio por naturalidad, por condición natural, tiene en sí una forma de trabajar tecnológicamente que permite la interoperabilidad. No es un asunto de decir, yo tengo un cajón y quiero guardar Internet y en HTML y eso es un repositorio. No. Un repositorio tiene que tener un conjunto de normas y estándares internacionales, pero que no me voy a meter a cuestiones complicadas, y esos estándares internacionales lo que es permitir la interoperabilidad. Es decir, que desde Timbuktu o desde Australia o desde cualquier lugar se tienen los metadatos, y simple y sencillamente yo me doy cuenta de lo que está allá, y cuando le hago clic, accedo al repositorio original. Son miles o millones de repositorios que podrían estar en red, y entonces accedemos al conocimiento. Y la llamada ruta dorada, que es las llamadas revistas, que con procesos de revisión compares, y que donde el usuario accede a los textos completos. Y los ejemplos de esto es DOAJ, Cielo y Red Alert. Es decir, no sistemas donde no entra todo y donde cada uno de los sistemas tiene reglas para certificar o para evaluar la calidad de las revistas, donde el elemento mínimo es el proceso de revisión. Además de un conjunto de condiciones tecnológicas también, que el día de mañana, si no las tienen las revistas, pues no podremos seguir operando de manera manual la carga de todo este tipo de procesos. ¿Cómo surge esto? Pues yo creo que los primeros movimientos obedecieron primero al papel de científicos e investigadores. El primer movimiento, al menos ampliamente conocido, es Archive. Es un archivo abierto de preprints creado en 1991, donde los físicos, inicialmente los del área de alta energía, depositan sus trabajos preliminares para ser leídos y comentados por los colegas. ¿Por qué? Porque los físicos no estaban de acuerdo con las lógicas que les exigían todas las revistas. Dijeron, pero si nosotros sí manejamos un poco el software, pues ¿cuál es el problema? Y lo crearon. ¿Y qué tienen hoy? La Universidad de Cornell les dio todo el apoyo, y en mayo de 2013 tenían disponible cerca de 1 millón de documentos, exactamente 845.517 documentos hiperespecializados, no de biología, solamente de física, donde en sistemas de blog se discute. No solamente estamos hablando ahí de acceso abierto, estamos
hablando de otra forma de proceso de revisión por pares, donde se van discutiendo las cosas y es una manera de crear consensos, ¿no? Esta es una de las cosas que vale la pena mencionar. Ahí estaba el dato. Y también ha habido otras cosas, ¿no? Spark, que es una asociación europea, por un lado se junta para frenar la subida de los precios de las revistas bajo el lema Devolvamos la ciencia a los científicos. Es un proyecto de primera línea en Europa que también está definiendo todas las directrices para los repositorios y que ha creado software abierto, es decir, con código abierto. A nosotros hoy, con toda seguridad, puede venir Microsoft y nos puede regalar el Office. El problema es que nunca nos dará el código del Word. Y el día de mañana que Bill Gates quiera hacer otra cosa y no quiera producir el Word, todos los documentos que tengamos en Word difícilmente los podremos exportar a un texto crudo manipulable, donde ya no solo hablaremos del control, hablaremos de otro punto, la preservación del conocimiento. Y si hoy trabajamos bajo el ámbito electrónico, pues no podemos trabajar bajo procesos propietarios, porque evidentemente no estamos desde una perspectiva de preservación. Y Spark entonces ha creado un conjunto de softwares para la creación de repositorios para que se creen este tipo de cosas. Otro proyecto importante es la Librería Pública de la Ciencia de PLOS, que en 2000 circuló una carta, como la misma que mencionaba Ana María, pero esta fue firmada por más de 30.000 científicos que exigían la distribución gratuita e irrestricta de los resultados de investigación. Y por otro lado, hay otros movimientos que demandan reducir el precio de las revistas científicas y conseguir una participación más activa de los actores de investigación. ¿Vías para implementar el acceso abierto? Bueno, las declaraciones institucionales. ¿Vinculantes o no vinculantes? Es decir, recomendaciones, compromisos y planes de acción. Harvard tiene declaraciones vinculantes. Quiere decir, todo investigador de Harvard deberá depositar, hacer. En México solo existen dos mandatos de Open Access o de acceso abierto. El primero por la Universidad de Nuevo León, registrado dentro de los sitios de mandatos internacionales, y el otro, tal vez por su juventud, publicado en diciembre del año pasado por la Universidad Autónoma del Estado de México, pero no vinculante, sino más bien para tratar de impulsar una cultura de acceso abierto en la propia institución, además de que el 8 de mayo se inauguró el repositorio de la universidad en la que se hicieron algunos depósitos de libros, tesis, materiales y demás. Hay políticas institucionales, es decir, guías, reglamentos emitidos por los consejos de ciencia y tecnología y demás, y hay los mandatos, que pueden ser institucionales, regionales o nacionales. Un acceso abierto, bueno, como les decía, la primera declaración oficial es la llamada 3B, ¿no? Budapest, Bethesda y Berlín, pero esto es en 2002, 2003. En 2003 nacía Redalic, y para entonces Cielo ya tenía 5 años y Latindex tenía ya no sé cuántos. Es decir, ellos operacionalizaban y George Soros impulsaba la declaración de Budapest en Open Access, y iniciaba cuando decíamos nosotros de manera natural, era ni siquiera teníamos otra opción. Era la única manera de hacer visible lo que teníamos en nuestra producción. ¿Qué declaraciones tenemos a nivel regional? Bueno, una declaración en Buenos Aires en 2004, la famosa declaración de Salvador sobre acceso abierto, donde la perspectiva del mundo de desarrollo, impulsada por Cielo, en Salvador de Bahía, una realizada por la UNAM, en el 2006, y que desgraciadamente quedó ahí y ya no pudo ser impulsada. A
Además, hay declaraciones nacionales e internacionales. Argentina tiene una ley de repositorios Perú tiene un proyecto de ley que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto. Y México, a partir de, no sé, creo que en febrero, entró a la Comisión de Ciencia y Tecnología una iniciativa para que todo lo que se publica en acceso abierto, con fondos públicos, esté a disposición de la sociedad. Y es una iniciativa en la que estamos involucrados, junto con la senadora Ana Lilia Herrera, y hemos tenido reuniones no sencillas, con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Academia de Ciencias y demás. Pero diría que no sencillas por la falta de conocimiento de lo que es el acceso abierto, y porque en la ciencia se cree que son los SNIs los únicos que trabajan, es decir, los menos de 20.000 investigadores certificados del SNI, y no los 350.000 docentes que existen en el país de las instituciones de educación superior. ¿Cuánto? Pues no es que son dos vías, ¿no? Tal vez unos andan en el top y en el cuartil uno, pero bueno, señores, hay 320.000 profesores, investigadores en las instituciones de educación superior, que supongo que algo harán, ¿no? Entonces también tendrá que haber políticas. Estos son los mandatos, hay 49 mandatos institucionales, como ven, de iberoamericanos, registrados. Es decir, aquí volvemos a lo mismo. Es decir, si alguien aún hace un repositorio con todos los estándares internacionales, pero no lo deposita, pues no está no es reconocido, y en consecuencia, pues al no ser reconocido, no es validado, y difícilmente podrán los otros uso de todos los metadatos. ¿Cuáles son los logros del acceso Bueno, comités científicos se han retirado de grupos editoriales. Estos son procesos importantes porque los consejos editoriales imponen duras condiciones. No estamos hablando de un caso, estamos hablando de decenas donde los comités editoriales y los directores renuncian directamente porque se oponen a las políticas cada vez más duras de las revistas. Por el otro lado, el Sevier modifica los acuerdos de derechos de autor ante el impacto de las iniciativas de Open Access y empieza a permitir el embargo. Nature también modifica los acuerdos permitiendo el autoarchivo pasando 6 meses. Biomed Central, que es un proyecto básicamente de acceso abierto, ha incluido ya el 10% de sus títulos de OA en el Journal Citation Report. ¿Qué es el Journal Citation Report? Pues es la crema y nata del Web of Science, ¿no? El Web of Science es donde están las revistas, pero el Journal Citation Report es el único que genera el factor de impacto. Es decir, por eso cuando una revista está en el Web of Science, dice, estoy en el ISI, pero ¿dónde está mi factor de impacto? Pues no, la crema de la crema, pues es precisamente quien está en el Journal Citation Report, y ahí es donde se generan indicadores y demás. Claro, ya estar en el Web of Science, sin duda, es un punto, sin duda, vital. Y PubMed, que también es otro proyecto de acceso abierto, donde también ha planteado otro modelo de negocio, donde está trasladando ciertas partes del costo a los autores. Este es un asunto que hay que. La ruta verde. Ya no lo ven, se los trato de explicar, pero veamos si esto se soluciona. Dijimos que la ruta verde estaba basada en los repositorios institucionales. Esta lógica de red donde crea un cajón, deposita su producción, cierto tipo de producción, como veremos ahorita, y al ser un repositorio tiene una tecnología propia y se puede interconectar Es decir, entonces, si yo soy un politólogo, entonces busco todos los repositorios sobre temas de política electoral, jalo los metadatos y entrego a mis estudiantes, a mis investigadores o a mi sociedad, por decirlo
de alguna manera a mi comunidad toda la información que existe en los repositorios nacionales y del mundo sobre política electoral. Los metadatos hacen clic y se dirigen a cada repositorio para consultar. ¿Por qué? Pues porque esto es importante. Es decir, esto es propiedad de la propia institución, pues para eso nos pagan, ¿no? Para publicar. Y entonces, el hecho de que se deposite en el cajón, pues no rompe un conjunto de normatividades de tipo legal, más aún cuando publica esto en otro tipo de revistas, que es donde se permite. Y hoy en Europa, pues eso es lo que se negocia, ¿no? Precisamente las condiciones de, ok, publico ahí, pero ¿cuál es mi derecho para hacer uso de esto, indistintamente de que tú tengas una ruta comercial? No estamos discutiendo el problema de que haya rutas comerciales. Estamos discutiendo el hecho de cuándo nosotros podemos tener control de eso, y si no, pues puede haber hallazgos desde la perspectiva de la ciencia centrales que no podemos poner a disposición de nuestra sociedad. Además de que, bueno, evidentemente en las revistas de la llamada ciencia de corriente principal, pues hay un conjunto de cosas y problemáticas de nuestros países que evidentemente no se discuten allá, ¿no? O vayan a ver si en las revistas de Cuartil 1 se discuten las enfermedades de Chagas o cualquier otro tipo de cosas, evidentemente. ¿Qué es lo que se pone en los repositorios institucionales? Los libros, los capítulos de libros, las tesis, los planes de estudios, el material didáctico, imágenes que pueden servir para una u otra, el video, es decir, conferencias. Yo creo que esto es uno de los grandes desperdicios, diría yo, que se hace. ¿Cuántos investigadores extranjeros altamente reconocidos nos vienen a dar una conferencia? Grabamos y no la ponemos, ¿no? Cuando si tuviéramos esta lógica, pues hacemos dos cosas desde la perspectiva de la docencia. Primero, el estudiante no depende del maestro, ¿no? Porque, bueno, tiene que cubrir eso, pero por el otro lado tiene una batería por donde se puede mover por sí solo. Y tiene la capacidad de evaluar qué es lo que están poniendo sus maestros en el repositorio y qué es lo que están poniendo los maestros de su propia disciplina en Harvard. ¿Por qué? Pues porque no competimos en el medio local, sino hoy competimos en el ámbito global, ¿no? Y yo creo que es una de las maneras en las que puede mejorar la calidad de la educación cuando los maestros dejemos de tener el control directo de la calidad de los contenidos que le damos o no le damos a nuestros estudiantes, y entonces tenemos que generar vías de comunicación. Este es un proyecto que tocaremos también allá en el Congreso de Monterrey y buscaremos poner todos los posgrados iberoamericanos junto con Carlos sobre cuestiones urbanas. Entonces esto no solamente es que estén en internet, sino que empiecen a compartir contenidos, que empiecen a permitir la movilidad de sus profesores, que empecemos a construir un conjunto de redes y que evidentemente nos empecemos a internacionalizar de una manera natural al conocer quiénes son. Bueno, también tendríamos repositorios temáticos, es decir, hay los repositorios institucionales, pero todo esto también entra dentro de la lógica de la Ruta Verde, son repositorios temáticos, Archive, como dijimos, ahí está física y matemáticas, el Claxo, pues es un repositorio de ciencias sociales, que como veremos tiene más de 30.000 libros, ¿no? No poco. El IS, que tiene un conjunto de cuestiones solamente sobre información, y entonces hay miles de repositorios temáticos con un conjunto de servicios. Aquí estamos hablando de contenido, sin embargo es obvio que también cada repositorio tiene otro tipo de servicios. Para esto, pues vean ustedes los servicios que proporciona Cielo, y vean ustedes los servicios que proporciona ni mejores unos y otros, o cada quien lo valorará. Simple y sencillamente proporcionamos servicios distintos. Tenemos metodologías diferentes y proporcionamos indicadores sobre el tejido de la ciencia diferentes. Entonces, somos dos repositorios de acceso abierto, pero desde otra perspectiva, por ejemplo, de la medición, de la metodología, de la métrica, pues producimos cosas distintas
Y eso es igual con los otros. Lo pongo como. Del total de repositorios en OpenDOAR, es decir, registrados con los estándares internacionales, hay 2.283. Latinoamérica participaba con el 8%. Evidentemente, en este caso, Europa rebasa absolutamente a Norteamérica. Es una parte interesante de la política y de la comunidad europea, donde ha podido construir todos los repositorios institucionales. Y si ustedes ingresan a las universidades españolas u otras, van a ver cómo dentro de sus propios repositorios tienen miles y miles y miles de los documentos. No solo estamos hablando de la preservación, como ayer hablábamos del espacio físico, hoy las bibliotecas, cómo pueden contener la cantidad de información. Cuando en última instancia, digo, para hablar de la necesidad de la reconversión de las bibliotecas, pues aquí tenemos absolutamente todo. Estas cosas que hoy nos venden, ¿no? La distribución en términos de los repositorios latinoamericanos son 25 y evidentemente Brasil, ¿no? Brasil, después de Brasil, Colombia, después Argentina y México. Pero Brasil tres veces. No es un problema de población, es un problema de recursos únicamente. Problema de política. Ya no pude hacerlo, pero quería traer tres gráficas, una de LISI, otra de Scopus y otra de Redalic, donde de la producción desde 1982, comparando a México con Brasil hasta la actualidad, para que viéramos cómo en 1982 en cualquiera de las bases estábamos en el mismo lugar. Y hoy son crecimientos exponenciales, donde en última instancia tendríamos que entenderlo. Brasil está jugando en otras ligas y yo creo que ya América Latina se convierte en un obstáculo para las lógicas de Brasil, ¿no? Por eso también esto es algo que tenemos que relativizar. Cuando hablamos de la presencia de Latinoamérica en las grandes bases de datos, en la producción, en los crecimientos, etcétera, etcétera, no estamos hablando de Latinoamérica, estamos hablando de Brasil y de la participación mínima de otros. ¿Y por qué lo digo? Porque Brasil tiene una política de acceso abierto, tiene legislaciones de acceso abierto, tiene repositorios institucionales en la gran parte de las universidades, y no hay estudiante que no conozca Ciel. No hay estudiante que no sea como el manual que le entrega. Es decir, hay una política nacional. Mientras que en este país, hay lógicas, hay respuestas, hay acciones, pero no están articuladas bajo una lógica nacional. Este sería el crecimiento de los repositorios, como ven, va en avance. Este es un repositorio de ciencias sociales. 30.000 documentos de texto completo. No estamos hablando de poca cosa, estamos hablando de libros y también. Los libros empiezan a ser importantes, ya no nada más las revistas. Cielo Libros acaba de abrir con la Universidad de Sao Paulo y otra revista, otra universidad que no recuerdo, pero ya estamos hablando de decenas o cientos de libros, solamente de entrada de la Universidad de Sao Paulo. Esperaríamos que muy pronto nuestra universidad, toda su producción, estuviera en acceso abierto. O al menos toda la producción que no es del año, que ya no existe y que no se puede vender, ¿no? Al menos desde la perspectiva de la preservación del documento, ¿no? No solamente la visibilidad, sino la preservación. Se acaban los incunables porque en última instancia están en última instancia desde la perspectiva digital. Si vemos a la Universidad Complutense, tiene un repositorio con 16.500 documentos. Y vámonos a la esa no lo tengo aquí, porque la puse ahorita. Se acaba de crear hace uno o dos años, o tres, ya no tengo claro, la referencia. Es un proyecto en el que participamos todos los países latinoamericanos y es el que construirá la red, es decir, la red física
para poder articular todos los repositorios institucionales. No del país, de la región. Claro, hoy está preocupada porque quiere unir repositorios, se quiere unir contenidos y documentos, y pues evidentemente la infraestructura que tiene es mil veces más grande de aquello que puede unir, ¿no? Pero bueno, el sistema está y hay una política definida hacia esto, ¿no? Nos vamos a la ruta dorada. Como dijimos, la ruta dorada no tiene nada que ver con la verde, porque la verde son las propias instituciones las que definen los criterios de calidad, de qué entra y qué no entra, y en la ruta dorada, pues son los sistemas los que definen qué entra y qué no entra. Y primero se caracteriza porque estamos hablando solo de revistas, y en segundo estamos hablando de revistas que tienen procesos de revisión por pares, porque en última instancia lo único que es, o el mejor sistema que controla el error en el ámbito de la ciencia, pues es el tema de revisión por pares, distintamente de las modalidades que esto usa. Tenemos el sistema más importante, DOAJ, y esto, si no lo digo, por favor, pregúntenme al final, porque el 1 de junio se abrirán nuevas reglas para el mundo y las revistas, y pues de una vez los voy adelantando, a lo mejor para la revista, para que empiece a trabajar sobre esas vías. A modificar un conjunto de elementos, como bien lo dijo Ana María, que no trabaje con tecnologías que ni siquiera hoy se están discutiendo, evidentemente no podrá competir en la lectura de mañana. Y después hablo. Hay 9.300, bueno, hay 10.000 revistas en línea de 119 países, en ECO, quién sabe cuántos idiomas, y hay 5.000 revistas con texto completo. No quiere decir que las otras 5.000 no sean de texto completo, quiere decir que todavía no tienen la tecnología para poder trasladar el texto completo a esto, porque se necesitan ciertas características para poder mandarlo, ¿no? Y hay un millón, más de un millón de artículos a disposición de ustedes, nada más pongan DOAJ en Google y acceden directamente. Pero básicamente es un agregador de contenidos. Es decir, Redalic le el 13% de sus contenidos, si es lo otro, y los otros grandes repositorios le proporcionan esto, ¿no? A partir de la interoperabilidad, Redalic hace clic cada último día del mes y se trasladan los miles de documentos que se pudieron cargar ese mes. No nos cuesta más que 3 segundos y un proceso de programación donde alguna vez hay un error. Se trasladan todos los metadatos y entonces pueden consultarlos directamente en DOAJ. El proyecto estaba en la Universidad de Lund, hoy acaba de ser acogido por la comunidad europea y se convertirá en un proyecto que ya no solamente tendrá revistas, acaba de abrir el proyecto de DOAJ Libros, lo que resulta muy importante para todos los idiomas, y también definirá reglas de buenas prácticas, y este es un problema para el acceso abierto, definirá criterios de calidad de las revistas. La discusión era si las revistas que tuvieran cierto nivel de calidad iban a entrar. Nosotros estamos dentro del comité editorial en esta discusión y pues evidentemente la relación entre el norte y el sur no tiene nada que ver, ¿no? Toluca, Nueva York. Se consideró que efectivamente no fueran reglas para el ingreso, porque eso implicaría la exclusión de todos los países de las revistas del sur, pero habrá un sello de calidad DOAJ. Y las condiciones, pues, no serán sencillas, porque serán básicamente tecnológicas y entonces difícilmente las revistas en los planos individuales podrán cumplir con eso. Una revista que no tenga una política de preservación no tendrá el sello. Para tener una política de preservación no basta tener buenos principios, sino basta tener una asociación con una institución reconocida en términos de políticas de preservación. Si una revista no trabaja, no son los PDFs y demás, si no tiene XML, es decir, sistemas que puedan ser transportados sin límites de los problemas de los códigos propietarios y manipulados de cualquier forma, volvemos a decir, el esperanto, ¿no?
pues entonces no podrán ingresar a este tipo de cosas. Si las revistas no tienen en sus artículos DOI, ¿qué quiere decir esto? Es decir, cédula de identidad para que sean reconocidos en el mundo con un solo lugar, el problema de la situación y demás, pues simple y sencillamente no tendrán sellos. Esto, más veintitantas cosas más, que cuando quieran, se las hacemos llegar, pero de una manera, ahora se las platicamos, y el 1 de junio estará en la disposición de la sociedad. Esta es la distribución de la revista. Pues no nos preocupa Estados Unidos, pues eso es obvio. Lo que nos llama la atención es Brasil. Y lo que nos llama la atención, pues también es el poco peso que en este caso tiene el Reino Unido. Y México un 2%. México crecerá de manera significativa en los próximos meses, porque desde hace un año tenemos acuerdos con DOAJ para meter todas las revistas de Redalic directamente en DOAJ. Simple y sencillamente nosotros no hemos aceptado procesos manuales porque no tenemos el tiempo para hacerlo. Y entonces DOAJ tiene que ajustar un conjunto de cosas de manera automática para después de revisar nuestros criterios de evaluación y ya entre las revistas de manera automática a DOAJ. De esta forma, entonces creemos que México y toda Latinoamérica el crecimiento lo ven de esta manera, en este repositorio, ¿no? Nuevamente Brasil. Y bueno, en el caso de Cielo, que cumple 15 años, tenemos 914 revistas y cerca de 500 mil artículos. Yo calcularía que son unos 300 mil, 350 diferentes, que ese es el punto, porque se cuenta tanto el XML como el PDF como el HTML. Pero son 914 revistas distintas. Redalí, que tiene 809 revistas y un sistema donde tenemos aproximadamente unas 50, 70 en espera, ya aceptadas, pero el día de hoy ya no ingresa ninguna revista Redalí si no ponemos sus materiales desde el 2005. Esto quiere decir que ya Redalí no es una biblioteca digital, también es un sistema de generación de indicadores sobre el tejido en el que se hace ciencia. Entonces, pues todas las revistas que ingresan, como nuestro corte es del 2005, pues cuando vuelvan a correr los indicadores tendremos un ámbito, un universo homogéneo, ¿no? Y ustedes véanlo y podrán ver al Colegio Mexiquense o a la UNAM o a Harvard o a quien sea, a más de 10.000 instituciones, el número de artículos que tiene en las revistas Redalic. No la revista del Colegio Mexiquense. Más bien, en los indicadores que ven, creo que lo expusiste tú, más o menos. En los indicadores que ven, pues, simplemente verán una mancha roja. Pues esas son todas las publicaciones que tiene el Colegio Mexiquense en la revista del Colegio Mexiquense. Si tiene una mancha, la mancha verde, serán todas las publicaciones que tienen revistas de otro país. Y si tiene una mancha amarilla, serán todas las publicaciones que tiene revistas nacionales no institucionales. Es decir, en todas las revistas del país, excluyendo Economía, Sociedad y Territorio. Estas son métricas diferentes que se harán, que ustedes pueden ver. El día de mañana las tendremos a nivel de autor. El problema es el asunto de los homónimos y otro tipo de cosas. Y entonces, de esta manera también estamos haciendo otro proceso donde la finalidad es descubrir el tejido de la manera como Iberoamérica está haciendo ciencia para ver si realmente la manera como el norte lo hace es igual a como nosotros estamos haciendo. Y la manera, estos mismos indicadores se encuentran a nivel de colaboración, igual si yo o la UNAM o quien sea, la mancha es verde, chica o más grande, pues se ve, esos son las colaboraciones del extranjero, si son rojas son aquí, ya hablo mucho, perdón, ya me dicen que sí, es que luego ya ponen uno play. Bueno, seguimos y terminamos rápido ya. Aquí, este es un portal de portales, es otra creación de Ana María Cheto,
y es un agregador de contenidos de todos los repositorios iberoamericanos que tienen sistemas de interoperabilidad. Ellos cargan todos los metadatos y entonces ofrecen 1.318.000 artículos. No 1.318.000 artículos diferentes, 1.000.000 de la suma de todos los repositorios, pero evidentemente muchos de estos están en más de un repositorio, qué bueno, pero al menos ustedes pueden. Para que sigamos viendo así rápido nada más, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España tiene todas las revistas 37 en acceso abierto y se accede absolutamente a ellas, solamente hay un embargo de 6 meses para ellas, pero es una política que se tiene. La Universidad Complutense tiene 76 revistas, todas en línea, todas desde el primer número. Pero bueno, si lo hizo la Royal Society con Transacciones Filosóficas, con la primera revista del mundo, que es precisamente esta, Transacciones Filosóficas, y digitalizó todos los números desde 1965, no veo por qué razón no puede hacerse desde otra perspectiva, ¿no? Bueno, el acceso abierto en México, nada más hablaría de algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la UNAM tiene 58.000 documentos, para que veamos que esto va, tiene un portal de revistas con 84 revistas de la propia UNAM, tiene el Instituto de Bibliotecológicas 220 libros en abierto en formato PDF, la Universidad de Nuevo León cerca de 3.000 objetos digitales, la Universidad Autónoma de Puebla 5.000 tesis, y así podemos seguir, ¿no? Entonces el movimiento va. Creo que el asunto simple y sencillamente sería si esto puede continuar. Yo solamente diría que hay una política definida. En marzo hubo la reunión de 23 países, entre los cuales estuvo México, en Jamaica, Kingston, y la UNESCO definió toda su política de acceso abierto para América Latina. La UNESCO empezará a viajar a diferentes países para impulsar las iniciativas regionales y para impulsar el acceso abierto, crear cursos de acceso abierto. El primero será, si todo va bien, uno que daremos nosotros junto con la Universidad de Ghana y con la Universidad de Stanford a nivel global sobre acceso abierto. Y la otra política que me gustaría mencionar es el hecho de, ahorita Enrique Cabrero está en Alemania, donde están 70 países, en un sistema, haciendo una declaratoria de acceso abierto. Es decir, parece ser que el movimiento tiene, pues, una ruta importante, y nada más quería mencionar esto para tan importante la historia dentro del Colegio Mexiquense. Yo no sé si conocen el repositorio de Alep, donde han digitalizado 50.000 documentos del Archivo General de la Nación, del Centro de Estudios de la Revolución, etcétera, etcétera. Cuando antes nos íbamos allá a Chimalistac, cuando queríamos estudiar alguna de estas cosas, pues ya está digitalizado y todo en línea a partir de algún. Bueno, pues con eso terminaría. Les agradezco si me excedí. Perdón. Sí, creo que sí. Si quieren pasar a esta ronda de preguntas. Perdón, ¿alguien tiene alguna pregunta? Es decir, si ya debe tener la revisión por pares, corrección de estilo, ya debe estar formada, ¿cuál es el momento en que está lista? En mi opinión, creo que habría una condición nada más, el proceso de revisión por pares y el proceso de corrección de estilo, que es un elemento básico, ¿no? El día de mañana tendrías dos versiones.
que puede ser totalmente distintas. Pero yo sí creo que esa es una discusión que tendrá que abrir la comunidad. Lo que queremos es visibilidad, pues ¿por qué estamos esperando a marzo, que es el momento fijo de la salida? Claro, esto se dice sencillo, pero en el momento en el que tú cambies las reglas y empieces a poner ese tipo de cosas, con ACID se va a evaluar, no necesariamente positivamente por esto, ¿no? Porque no solamente es adoptar las tecnologías, sino es que los sistemas de evaluación pues se vayan adaptando a este tipo de cosas. Acordémonos que el CONACYT tardó muchísimos años para aceptar la primera revista electrónica, que es precisamente la revista electrónica de investigación educativa de un colegio de la frontera norte, no, no es del colegio de la frontera norte, de la Universidad de Baja California, ¿no? Y entonces, bueno, pues también a este tipo de cosas se tiene que adaptar, pero si el objetivo es la visibilidad, yo pensaría que se tiene que poner el artículo en la medida en que ya cubrió los criterios de calidad. El otro es un elemento tecnológico. De hecho, para nosotros hay revistas que nos mandan inmediatamente que tienen el proceso todos los artículos antes de la revista impresa. La revista impresa puede tardar 1 o 2 meses más, pero evidentemente ya está en internet. Yo creo que es un problema de calidad. ¿Alguien más? Oye, Eduardo, ¿cómo ves tú este concepto de Open Access en relación a todos estos otros movimientos, como es el del software libre, por ejemplo, que también tiene que ver con código abierto, y que de alguna manera tuvo un boom? Todo el mundo pensaba que por ahí ya se había logrado la ruta verde, y de pronto las instituciones como que frenaron un poco eso, algo pasó. El propio gobierno también empezó primero con aceptar un movimiento de uso de software libre, algo que hizo también Brasil y que está muy asociado justamente con lo que tú comentabas, y que y de pronto como que se dio otra vez digamos, volvimos a voltear al norte, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, estas cuestiones también bastante restrictivas de el propio gobierno mexicano, por ejemplo, para poder utilizar los archivos, ¿no? Y que es complicadísimo, por ejemplo, que el INAH te autorice usar en una publicación una fotografía del patrimonio histórico y arqueológico, ¿no? Como que ahí pareciera ser que en todo caso este tipo de instituciones van en el otro sentido, ¿no? Querer más bien lucrar y estar más en la línea del copyright que del copyleft, ¿no? ¿Cómo lo ves tú en estos términos un poco más amplio de que el conocimiento debe ser libre para todos? Y más si se hace con recursos públicos. En primer lugar, estaría de acuerdo contigo. Es decir, si no controlamos el código y si los consejos de ciencia y tecnología y el gobierno no habla de software abierto y de código abierto, pues evidentemente hay una equivocación central. Y no sé cuántos cientos de miles de computadoras se van a entregar hoy a todos los estudiantes de quinto y sexto, y con toda seguridad van a estar cargados con Office, ¿no? Es decir, todos nuestros estudiantes, cuando estamos hablando de calidad, estarán, solamente podrán pensar a partir de los códigos de Bill Gates. ¿Por qué demonios no trabajamos en Linux? ¿Y por qué demonios? Y hasta lo hacemos bonito, digo, no hay ningún problema. Como lo haces, ¿no? Es la única diferencia, ¿no? Sabemos que Linux no tiene ningún virus, ¿no? Exento de virus. Y es software abierto y código abierto. Podríamos preguntarnos si los virus son problemas de las máquinas o simplemente un negocio. Pero las máquinas que tienen Linux, si no me contradice, simplemente están exentas de este tipo de problemas. Esto, claro, exige otro problema de educación y exige una política integral. Pero, ¿qué te parecería si todos estos muchachos de quinto y sexto año hubieran tenido precargadas un conjunto de materiales con los que el gobierno ha trabajado para hacer proyectos de acceso abierto? Deberían estar precargados ahí, porque los estudiantes tienen que hacer todo este recorrido que a nosotros nos ha costado muchos años para entender y conocer esto, ¿no? Cuando ya podrían estar cargados los motores para acceder a todo lo libre, etcétera, etcétera, y registrar creativos. Eso lo diría por un lado. Y me
preguntaste de otro. Por ejemplo, las políticas como del INAH o del Archivo General de la Nación. Yo creo que lo que pasa es que están registrados con el copyright. Y ahí tiene que haber otro tipo de declaraciones. Para desregistrarlo. Yo no. Y ahí tiene que haber otro tipo de cosas. Yo creo que no es que no se quiera, es que ya está registrado. Y ahí como le cambias, ¿no? Tiene que haber ahí entonces una política de corte nacional. Pero estoy totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Ahora, vamos a otra cosa. El acceso abierto solamente es el primer paso del movimiento global. La Royal Society ahorita está hablando del Open Data, ¿no? Es decir, de todo lo que hacemos en términos de investigación, grupos de discusión, encuestas, materiales, bla, 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 todo eso nadie lo conoce. Este es precisamente el problema de los economistas que hicieron su famoso vaticinio sobre la crisis. Europa, y resultó que pues, la crisis no debería haber sido tan duro según las políticas que están tomando, y precisamente se hizo porque lo hicieron en un congreso, primero que no tuvo proceso de revisión por pares, y segundo, luego pusieron sus materiales en Open Data, y algunos hicieron los cálculos y dijeron que los cálculos no eran los correctos. Es ese precisamente sinergia que se está haciendo. Y en el ámbito de las ciencias sociales, pues creo que los antropólogos lo empezaron a hacer, de otra, sin la necesidad de la tecnología, pero si tú vas a la Ibero, están todas las fichas de los materiales de campo de todos los antropólogos que han pasado por ahí. Es un open data de otra perspectiva. ¿Por qué nosotros no nada más ponemos los materiales, sino ponemos todas las historias de vida que hemos ido registrando? Y esto permitirá otro tipo de cosas. Sin embargo, hablar del open data, cuando estamos discutiendo, apenas la visibilidad de las publicaciones, pues parecería avanzado para el caso de México, pero yo pensaría que sí, en un momento dado también deberíamos ir. ¿Alguien más? Bueno, también yo quisiéramos darle un ahora evento. Claro, 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 ahí la vimos, ¿no? Pero como es la organizadora, se fue a Vamos a dar un reconocimiento también del colegio.